Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, volvimos al ruedo. ¿Cómo va la cosa? Todo en orden, muy contento, hombre, porque definitivamente yo no sabía que teníamos tantos seguidores, hombre, pues de calle, no de redes, de calle, porque nos han reclamado mucho en la calle que volviéramos a los micrófonos. Volver. ¿Nos hacía falta? ¿A vos te hacía falta o no? Sí, claro, no, ese ratico es una buena terapia y siempre lo que hemos dicho, siempre se aprende. Se aprende mucho. Y hoy vamos a tener un episodio especial, de esos sí, atemporales que nos gustan. Sí, señor, estaba pendiente de hace rato que habláramos del tema. Habíamos hablado mucho, pues, pero lo teníamos ahí pendiente. Pero solo un episodio dedicado a qué, Sebas. A un tema favorito mío, controversial, el doping. El doping. Y que quería empezar con una filosófica, Sebas. ¿Qué es el doping? Esa la hemos discutido mucho. ¿Respondo o vas a tirar algo? Bueno, no, el doping, ya en estos tiempos hay que decir que pues la pregunta es, ¿hay o no hay doping? Porque el doping puede ser cualquier ventaja que te lleve a tener un mejor rendimiento. Y creo que esa ventaja, tristemente, está muy ligada al bolsillo, a la parte económica. Entonces, yo creo que hasta hace unos años teníamos pues en la mente el doping igual drogas. Pero pues primero esas drogas se compran es con plata, porque casi siempre son ciclos muy largos. Y segundo, no solo drogas, ¿cierto? Ya tenemos el tema de cámaras hipobáricas, transfusiones, entrenamientos en altura, dietas especializadas, cetonas, multivitamínicos, sueros, recuperantes y todo eso es... Todo eso no está prohibido por la WADA mientras no estés en competencia. Lo puedes hacer en tu casa, con médicos, ya es parte de la rutina diaria de muchos deportistas, pero todo eso cuesta más. Entonces, claro, ¿es o no es doping? ¿Y lo vamos a controlar? No lo vamos a poder controlar porque de eso se trata el deporte. Tenés que llegar a unos niveles, cada vez el nivel sube más, que la medicina tendrá que ir cubriendo esa demanda de dolor que los deportistas generan, ¿cierto? Sí. Hablemos de qué tipos de doping existen, porque ahí tocaste doping físico, ¿cierto? Pero también en muchas competencias existe doping mecánico. Exactamente. También está el doping mecánico, correcto. ¿Qué otros tipos de doping hay, Sebas? Está el mecánico, el psicológico. ¿Existirá el doping mental? Sí, claro, pues por ejemplo, pues cuando digo psicológico, iba a meter ahí como la música, porque en algunos deportes pues no puedes utilizar música. En algunos estudios que han hecho con atletas profesionales dicen que la música puede subir el rendimiento en un 30%, que de cierta forma te aísla, no te permite escuchar. Muchas veces los deportistas cuando se oyen la propia respiración, como estar agitados, se engaña el cerebro creyendo, uy, estoy súper cansado, le tengo que bajar. Entonces, la música te aísla ese sonido y ya estás, estoy perfecto, ¿cierto? Entonces, el tema de aislarte de esa privación sensorial que llaman los médicos, te genera más capacidad de sufrimiento, ¿cierto? Doping mental. Yo he visto, Sebas, que a vos te gusta montar bici con vallenato. ¿Cualquier tipo de música aplica para ese doping? Sí, porque es que la música es un factor emocional. Vos cuando oís una canción, te remites a un momento específico donde vos te sentís a gusto, placentero, te conecta con algo. Entonces, para algunos será el rock, para otros es el vallenato, para otros la música clásica, para otros el reggaetón, ¿cierto? Entonces, no necesariamente
tiene que ser pues electrónica o reggaetón, ¿no? Así es, así es. Bueno, o sea, yo sé que vos conocés mucho de doping y su historia. ¿Desde hace cuánto se habla de doping? Pues bueno, a ver, vos debes de también ahí de tener algo. Yo quiero contar pues como la historia rápida y ahí la vamos discutiendo entre los dos. Los inicios, vamos a hablar de lo deportivo, porque si nos remitimos pues de pronto vos tenés algunos datos, no sé, a los primeros olímpicos pues en Grecia y eso, habrán habido algunos brebajes, pócimas hace mucho tiempo, no sé, los egipcios que habrán tomado, o sea, cierto, nos podemos meter en una investigación pues muy profunda, muy bacana, pero el tema acá es como lo deportivo que conocemos todos hoy en día. Digamos que estamos hablando pues de 1800 hacia acá. El doping surge cuando surgen las farmacéuticas. Entonces, estamos hablando pues de los alemanes con Merck, que es la primer gran empresa farmacéutica. Y en los años 30, en las primeras Olimpiadas, cuando Alemania arrasa, en el 36, cuando Alemania arrasa con las Olimpiadas, pues desde el momento ya fue muy sospechoso. Bueno, y esta gente que estaba tomando, resulta que sí estaban tomando ya los alemanes muchas metanfetaminas producidas por sus farmacéuticas. Y cuando termina la guerra, pues el famoso pervitin era lo que tomaban. Eso se lo daban a todos los soldados. Incluso hay chismes, hay historias, rumores de que en Alemania el pervitin se lo metían a todo, a los dulces de los niños, a los bombombunes, a los productos caseros, porque decían que el Reich necesitaba una energía adicional, que tenían que estar todos pues motivados. Entonces se dieron cuenta que el pervitin eventualmente causaba esa euforia y a los soldados pues en su kit se la empacaban. Vos te tomabas eso y que me den bala. Pues hay que morir, no nos morimos. O sea, nadie tenía miedo con el pervitin. Y cuando la guerra se acaba, las toneladas y las vainas que decomisaron y todo, pues muchos se las robaron, algunas se fueron para España, Portugal, Francia, y todo eso se fue llegando a manos de distribuidores locales que lo distribuyeron, pues eventualmente, hablo del tema que sé, pero pues me imagino que así como llegó al ciclismo, llegó a los deportes olímpicos, a los atletas, a todos los deportes se permeó y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo empezó a consumir pervitin como el primer gran doping masivo, ¿cierto? Como hoy en día hablar, pues, ves, aquellos están en un ciclo de EPO, pues todo mundo ya, pues en el ciclismo, yo creo que hasta el EPO ya pasó de moda, el EPO en los 90, 2000, ya estamos en las cetonas. Así es. Entonces ahí empieza, eso es como el origen masivo del doping. Cuando sale el pervitin de la guerra, en toda Europa, todos los ciclistas y todos los deportistas arrancan a tomar pervitin. Y eso tiene una motivación y es que esos Juegos Olímpicos del 36 en Berlín, pues más que un evento deportivo, eran más una muestra de propaganda. Era pro correcto. Fueron Entonces, y muy, muy acá, políticos. así es, y ahí empezamos a ver cómo la motivación detrás de ese doping, pues tiene que, inclusive va mucho más allá que el deporte, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver inclusive en la historia más reciente, también cuando hablemos de Rusia. Mira que el caso ruso, que también hemos visto en las Olimpiadas, que inclusive en los Olímpicos pasados no fue como Rusia, tiene mucho que ver con esa motivación de mostrar ese poderío nacional a través del deporte. Sí, claro, y especialmente pues en los olímpicos, que desde que son los olímpicos modernos, el tema ha sido político, pues no, ahí se le mete y que todos somos hermanos y que un mundo unido y ya pues los casos que salen pues de Simon Biles y todo lo que hemos hablado pues acá, que ya se van los olímpicos como partiendo en otras historias más humanas, pero en los olímpicos como tal son una muestra del poderío de las naciones, pues. Vea que yo tengo aquí la gente más fuerte y eso nunca ha cambiado. Y no solo la gente, sino los procesos, tengo más plata para entrenar, entonces todo el mundo, hey, ¿dónde entrena Estados Unidos? No, es que Estados Unidos tiene un centro de alto rendimiento en Colorado, entonces, es que claro, no, y Rusia, y entonces, y el doping, y Putin, y está sistematizado esto, y entonces
Eso muestra, eso, cuando la gente empieza a cuestionar, empezás a ver que no, las naciones en verdad no quieren esconder lo que hacen ni cómo entrenan a los deportistas. Antes quieren que la gente sepa que somos los mejores entrenando aquí, gente. Eso es así. O sea, ¿y qué tanto? Ahí tocaste un caso muy bacano hablando del EPO. Inclusive hace poquito en Colombia, el equipo, el UAE de ciclismo, el sub-23, que tenía equipo Colombia, lo acabaron por un caso de doping precisamente por EPO, del ciclista Esteban Toro. Y todo eso te lo digo, ¿qué tanto ha avanzado? Porque me estabas hablando un poco de la evolución y cómo la tecnología pues hace que el doping siga avanzando, inclusive mucho más rápido que la legislación. Sí. ¿Cómo ves vos ese tema? No, pues es que el tema es que muchos de esos casos, como ese que estás hablando en específico, muchas veces ni son los equipos. Y sobre todo cuando me decís que es un equipo, es más, no quiero pues aquí entrar en eso porque yo no sé hasta qué punto uno pueda, creo que ese equipo, vamos a soltar aquí una bomba, pues igual nadie nos escucha a nosotros. Pues no hemos hablado, el director deportivo tiene su... No, que ese equipo creo que todavía, que creo que no, o sea, tenía el nombre, pero creo que hay una cuestión ahí que ellos no eran el UAE, sino que tenía el nombre el UAE, pero todavía no eran oficial. El UAE, por decirlo así, internacional, todavía no lo había aprobado, porque ellos eran, creo que UAE Colnago, una cosa así, no sé, o sea, no sé cómo era el cuento, y ellos todavía no eran oficialmente el UAE, y si eso es un lanzamiento y una cosa, y pues sí fue todo el mundo, pero ellos todavía no eran el UAE, o sea, ni el equipo no alcanzó ni a ser el UAE, y ya lo cerraron. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Ya lo cerraron. Como si yo te digo, Pacho, vamos a montar una empresa acá, somos Apple Colombia, está pendiente pues la aprobación, pero vamos haciendo el lanzamiento, hacemos un lanzamiento, invitamos a todo el mundo, nos cogieron robando, no señores, tienen que cerrar Apple Colombia, no, pero no había ni, no nos habían dado ni que a la licencia y ya nos cerraron porque nos robamos aquí cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Algo así similar creo que pasó ahí. Entonces, bueno, empezando pues por ese, eso es para contextualizar que aquí en este tipo de países hay mucho desorden. Y otra cosa que pasa en esos equipos así tan improvisados es que muchas veces son los atletas, no es ni siquiera el equipo, pues porque uno ya diría que en las grandes ligas sí hay una sistematización, se pagan médicos, se cubren muchas cosas, hay pues como todo ese tema de la trampa, pues así como uno ve en los documentales, trampa entre comillas, porque todo mundo lo hace, ¿cierto? Pero acá en este caso muchas veces son los deportistas, no, yo no le voy a decir nada. Hey, muchacho, entonces, incluso, pues, porque uno habla con gente y le cuentan, muchas veces incluso se les pide mucho a los deportistas, hey, por favor, piensen dos o tres veces antes de meterse en cualquier cosa. Yo sé que hablan mucho con compañeros, no se dejen meter en enredos. Entonces, muchas veces, incluso hasta los equipos, les piden prudencia a los deportistas, que no se metan maricadas sin saber qué es y si es prohibido, si no. Entonces, muchas veces uno tampoco puede juzgar al equipo como tal, sino... No, uno no sabe qué amistades o quién o con quién estuvo o por claro. qué tomó la decisión la persona, ¿cierto? O sea, y ahí, ya que nos metimos en lo local, ¿qué pensás vos del famoso, del clásico RCN? Si le hiciéramos prueba antidoping a los que corren el clásico, esas competencias nacionales. Pues ya uno no sabe qué pensar, ¿cierto? Porque pues aparentemente con la información que uno lee y lo que hemos visto, pues todo el mundo está ahí metido en eso. Entonces, uno no sabría sin Vuelta a Colombia, sin Clásico RCN. Entonces, pues acá dicen, acá entre en la calle, uno hay chistes que uno dice Vuelta a Colombia y no, eso aquí es un after party, es farmacia abierta. Eso es lo que la gente dice en la calle, pues no sabe uno, pero si el río suena, piedras lleva, y más en carreras donde no hay vigilancia tan, tan estricta, pues, porque sí. si los casos son por montones en carreras internacionales, ahora imagínate pues en carreras por locales. Por eso dicen incluso que el ciclismo amateur y los deportes amateurs tienen hasta más doping que los mismos profesionales, porque ¿quién los ve? Nadie. Ya. De acuerdo. Ya, y bueno, hay una pregunta desde un pedestal moral, diría uno, y es, ¿el doping es trampa o no? ¿Qué piensas de eso? No, lo que dijimos ahorita,
que aquí lo hemos dicho mucho, hemos llegado mucho a la conclusión aquí en el programa. Uno dice, yo digo trampa entre comillas, porque si a mí me dicen, no, venga, es que este es el camino y el 95% de los atletas con a los que ustedes están enfrentando están en esto. Ah, entonces, como, ¿y qué trampa? Trampa, 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 y no lo hago porque todos van a doblar. O sea, trampa es cuando hay desigualdad de condiciones, pero sí, vos claro. Lo que decís es cuando todos están en lo mismo. Sí, claro. Sí, pues entonces, como, por eso vos lo dijiste, es que la moral también tiene sus límites. Pues la moral no es qué es bueno y qué es malo, es que uno tiene el qué es bueno y qué es malo porque desde chiquito nos han enseñado no matar, no tratar, respetar, o sea. Pero si esto fuera un desastre y viviéramos bajo otras condiciones, pues qué, uno estaría acostumbrado. Entonces lo mismo, si todo el mundo lo hace, pues entonces quién va a decir qué es trampa y qué es no, nada. Por eso ya muchas veces, incluso cada vez ve uno menos y menos casos, porque yo creo que los mismos deportes, yo creo no, se sabe y es vox populi y las noticias salen que muchas veces los equipos en ciclismo, atletas, marcas, patrocinadoras, ya cuando hay un caso de doping, ni lo sacan al aire porque dicen, no, 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 eso es muy malo para la imagen del deporte, perdemos patrocinios, perdemos gente, perdemos seguidores, bajan las ventas. Imagínate Nike cada 8 días sacando un corredor dopado, imagínate las ventas. Entonces ya, ¿quién va a decir algo? Nadie. Imagínate el ciclismo cada 8 días sacando un dopado. Nadie vuelve a ver ciclismo, las marcas no meten plata al ciclismo. Entonces, ya estamos en el punto, creo que estamos en el punto de la historia donde el doping ya es, bueno, vea, háganlo. Pero todos nos vamos a quedar callados, sí. Listo, todos quedémonos callados, pues ya no más. ¿Qué cosita con esto? Ya todo el mundo está mamado de los escándalos y la noticia y todo el mundo es pues así a lo el sticker. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, están dopados! ¡No! ¡Qué cosa tan rara! ¡Ay! ¡No, yo no sabía! ¡Sí! Todo el mundo se hace como el bobo. Es como, ¡sí! ¿Y todos están dopados? ¡Sí, hombre! ¡Sí! O sea, es muy chato porque... Ahí donde entra lo que hablábamos al principio y es, está el doping estricto, que es el que dicen de las sustancias prohibidas. Exacto, las reglas. Sí, exacto, esas son las reglas, pero está el doping filosófico que discutíamos y es, puede que todos cumplan esas reglas, pero dentro de esas mismas reglas hay unos que tienen ventaja claro, por entrenamiento, por recursos, claro, por un montón de cosas. Claro, es que desde que vos estás tratando de llegar a un nivel alto o ser profesional en cualquier deporte, si vos sos un pelado, aquí hemos puesto el ejemplo muchas veces, si vos sos un pelado de recursos bajos, siempre comes arroz con tajas y yuca, tenés acceso a muy baja proteína, los vegetales muy, muy contados porque en tu cultura, pues en tu nivel socioeconómico, las verduras nunca fueron como... Entonces vos comes muy mal y está el otro man que entrena más, tiene acceso a buenas instalaciones, come salmón con ensalada, nutricionista, deportólogo. Entonces, claro, uno ve... Entonces vos me dirás, ah, Gil, pues está equivocado porque en Colombia solo hay el 98% de los deportistas vienen de recursos bajos, claro, porque el deporte acá ya me estarían mezclando dos discusiones. Más que en Colombia, en los países tercermundistas, el deporte es una salida económica, entre comillas, fácil a tanta desigualdad que tenemos en países como estos. Pero yo estoy poniendo el ejemplo en países donde hay desigualdad también, pero las condiciones deportivas pues son digamos lo que ilimitadas, pues digamos, no sé, un Estados Unidos, en Europa, que si uno pueda poner a la par que hay alguien haciendo deporte, están en igual de condiciones y ninguno de los dos lo está haciendo por salida económica, sino que hay uno que come mal, se alimenta mal, y hay otro que... ¿Cierto? Desde el principio ya hay desigualdad. Inclusive, Sebas, el mismo hecho de hay uno que tiene la vivienda para él y su familia asegurada y hay otro que no. Exacto. Si vos miras el nivel de premios, por ejemplo, que ofrece el deporte colombiano en los Olímpicos, por lo general siempre incluye una casa. Correcto. Pues y casi que la casa es
casi que la casa es, pues, como con, por decirlo así, con el puñal en la espalda. Si usted no gana, si usted no trae Así es. medalla, no le la damos. Pues, que debería ser desde el principio, venga, la vamos a dar para que esté cómodo y tenga las mejores tan y pueda entrenar más tranquilo. No, aquí es al revés. No, primero viva en una choza, coma mal, mójese, que se le caiga la casa, y si gana, pues le damos casa, y si no, siga viviendo como una mierda. Pues, ¿qué es eso? Ya Claro. es muy charro, pero bueno. Bueno, Ahora, difícil. hay un dato, Vale. Pacho, me imagino que lo tenés. ¿Cuántas medallas se han quitado por dopaje en los Olímpicos? Y la corchea del episodio, ¿cuántas? Ajá, la corcha del episodio. Los Juegos Olímpicos, vamos en la época moderna, pues, desde el año que se miden, estamos hablando desde los años, pues, que se empieza a meter las regulaciones, pues, de doping, ¿cierto? Que imagino que en los 30 nadie, a ninguno de los que, en el 36, a ninguno de los alemanes le quitaron la medalla, pues eso sí, eso no va a pasar. 100 medallas se han retirado por doping. Muchas, muchas. Bueno, Sebas, si el doping es algo Y le voy que a también. dar un dato, y le voy a dar un dato escabroso. En el 2017 se quitaron la mitad. O sea, 50 medallas fueron retiradas de los deportistas en el 2017 de los Juegos Olímpicos que habían sido 10 años antes, en Pekín 2008. O sea, Imagínate. duraron 10 años con su medalla en la casa. A los 10 años le tocaron la puerta a 50 atletas de Pekín y les dijeron: señores, usted tiene que volver la medalla, usted está ocupado. Sebas, que ahí nosotros tenemos un caso y es el de María Luisa Calle, que ella le quitaron la medalla que ganó, la medalla de bronce que ha Sí. ganado en Atenas, se la quitaron en 2004. Ajá. Al final ella desistió de pelear y de invertir en abogados. Ahí mira lo mismo que hablamos ahorita. Ella dijo, yo qué me voy a poner a invertir plata en abogados para demostrar que soy inocente. ¿Cuánta plata no voy a perder en eso? Prefiero que me quiten la medalla. ¿Te acordás de ese Sí, caso? correcto. Ahí están las diferencias. Iba a decir algo, Seba, si es, mira, el doping también algo que ha cambiado mucho. Si vos te acordás, hay un caso muy famoso en el 67 en el Tour de France, de Tom Simpson, que muere en Sí, pleno Tour de France a causa del dopaje. correcto. Eso ya no se ve tanto hoy en día, porque en algún momento, cuando se empieza a crear la regulación, tenía mucho que ver con proteger al deportista. Sí. Pero eso ha cambiado muchísimo, porque ya, pues ya no vemos No, y ese ya, y nivel lo, de abuso. y esa, de abuso y lo que hablamos, pues, de la historia, que antes eran el doping era muy agresivo, por decirlo así, con el cuerpo. Ya se trata de que el doping sea efectivo y no sea tan nocivo. O sea, antes era cocaína, pervitina, anfetaminas, metanfetaminas, analgésicos muy, o, pues, opioides, que son analgésicos muy fuertes, que todos tienen unas consecuencias casi que letales en abuso: el corazón, la circulación, las arritmias cardíacas, cosas respiratorias, edemas. Ahora las sustancias son, pues, por decirlo así, una belleza, pues, la medicina avanzada a la par con todo el deporte. Y si no fuera por la exigencia de los deportistas, hay un campo muy grande de las drogas y de la medicina que no avanzaría, porque han seguido desarrollando cosas para que no los pillen, que sean menos, que no se destaquen tanto en los exámenes, que el pasaporte biológico no se vea afectado, tratando de evadir las reglas. Entonces, todo eso ha permitido que hayan unas drogas impresionantes que prácticamente son indetectables. Así es, así es. Bueno, vamos a otro listado, a otro dato curioso antes de seguir con la conversación. ¿Cuál crees que son el top 3? Si me das uno, ya no considero que sea corchada, de los países más sancionados en Juegos Olímpicos, de nuevo en la era moderna, ¿cierto? Porque, pues, no desde siempre se ha medido, más sancionados por doping. Bueno, ahí tiene que estar Rusia, tiene que estar metido. Muy bien, ese es el primero. Rusia encabeza la lista. 67 atletas sancionados, y eso quiere decir que de esos 67 atletas retiraron 30 medallas despojadas. Listo. Mucho,
¿En el listado está China o no? China está de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, con 5 atletas sancionados. Pues que vuelvo y digo, esto es que los han cogido. No, ¿cierto? O sea, la tabla está mostrando los datos de los cogidos, los que nunca detectaron, allá tienen su medalla. China está con 5 y 3 medallas quitadas. Sí. Bueno, China fue segundo en los Olímpicos pasados. Sí, pero bueno, Estados Unidos está, que es muy mentiroso, digo yo, porque Estados Unidos es un sistema atlético impresionante. Obviamente, fácil podría estar más arriba, pero Estados Unidos tiene 3 sancionados y una despojada. Pero el podio de Rusia, le pegaste, Bielorrusia, Ucrania, claro. Turquía, Kazajstán, Azerbaiyán, Moldova, Uzbekistán. Ya, pues. Bueno. Mucho caliente por ahí en ese listado. ¿Qué? Bueno, Sebas, y hablar de doping sin hablar de Lance Armstrong es raro. ¿En qué momento se cae un ídolo? Lance Armstrong. No la supo hacer. Él ya ha cambiado mucho, ya es una persona un poco diferente, más amigable, más carismático, ya ayuda un poco a la gente, ya pues es más ser humano. Antes él era muy desde el ego, se creía Superman, lo fue en su deporte, pero una personalidad muy arrogante, y cuando él trata de pelearle al mundo una mentira, ahí es donde se cayó, porque pues vemos, por ejemplo, Indurain. A Indurain nunca lo cogieron. Y estaba más caliente que Lance. O sea, fue lo mismo. Indurain, los rumores fueron los mismos. Y ese man lo escondieron y le dijeron, bueno, muchacho, retírate y quédate aquí, no hagas bulla, no volvas a hablar en tu vida. Lance se puso a dar lora, a hablar, a salir, a tan, y a pelear, que abogados, que entrevistas, a negarlo, hasta que ya... Que salió a la luz. Ya, es que ese mismo caso también lo hemos hablado en estos episodios de Pantani. Pantani, sí, señor. Pantani también estuvo caliente. Que por cierto, ahí me firmaron el libro de Matt Rendell. Estuve en Colombia, Matt Rendell. Estuve ahí almorzando con el hombre, muy querido. Demasiado bacana y bonita la experiencia. Rendell, de las personas que más sabe ciclismo colombiano en el mundo. Sí. Un grande. Bueno, sí, de acuerdo. Y esa entrevista famosa de Lance con Oprah Winfrey confesando que se dopó, de las mejores cosas de la historia. Sí, esa entrevista es buena. Muy buena. Y hablar de dopaje, también hay que hablar de fútbol. ¿Qué me decís de Diego Armando Maradona y del fútbol en general, en el dopaje en el fútbol? ¿Cómo lo ves? No, pues por montones. Volvemos a lo mismo. Lo que hablamos ahorita, cada asociación, cada ente gobernante del deporte es el encargado, lastimosamente, o sea, el tema que estamos tocando acá es controversial y hay que hablarlo sin tabú. El ente gobernante de cada deporte se encarga, si se quiere cagar, su propio deporte. El ciclismo se ha encargado de cagar su propio deporte porque son felices persiguiendo y jodiendo gente que está dopada. Entonces todo el mundo, es que los ciclistas, uno dopado. En el fútbol estoy seguro que la FIFA se reúne con todas las delegaciones y les dice, bueno, señores, aquí no vamos a perseguir a nadie. No quiero casos de ninguna parte. Entonces nunca los hay. ¿Cuándo oye? Pues de vez en cuando. Pero es muy raro. Pero es muy raro. O sea, ya las noticias son después que salen las historias. Por ejemplo, pues dicen que Pep Guardiola, dicen que terminó su carrera... De futbolista caliente, y yo lo veo muy exitoso ahí. Nadie lo ha acosado moralmente, nadie lo caga en Twitter, en Instagram, nadie está y gana, sale a torneo cada 10 partidos. Entonces, por eso digo, el problema, lastimosamente, y no sé cómo decirlo, no encuentro las palabras porque habrán contradictores, pero aquí estamos dando los datos y explicando cómo funciona este mundo de política / deporte, es que el ente gobernante de cada deporte se encarga de cuánta bulla quiere hacer. En trote también sale muy poquito. Si uno ve que sale la noticia y cuando uno menos piensa y la va a volver a buscar, mágicamente
Desaparece. Poco encuentra la noticia. Hace poquito cogieron uno en Londres, el man que quedó de tercero. Jamás volvimos a saber del man, no sé dónde lo metieron, no sé qué pasó. O sea, ellos mismos encargan de tapar. Pero el ciclismo ha sido muy malo con eso. Te voy a poner una que, no te, que es inclusive de las más inesperadas, el tenis. En el libro de André Agassi, él confirma que en algún momento le llega una carta diciéndole, venga, de control antidoping salió positivo. Y el man va y habla con la ATP y logra que lo perdonen. Y claro, eso está en el libro. Y todos sabemos, y por ejemplo, pues, Rafael Nadal es un man muy caliente en el tenis, pero eso está, es seguro que lo arreglaron, porque él tuvo muchos problemas en las rodillas y no sé qué, y ese man le tocó un tema de drogas y vainas que se sabía, y todo el mundo, o sea, cuando el río suena, ahí está, y se sabía que el man algo tomaba y estaba en tratamiento y cosas que eso marcaba, y ahí sigue, pero está bien, pues si eso había que hacerlo para que el man pudiera jugar, pero es que el otro no lo hace, entonces retírese, no sirvió, pues, pero así es el deporte. Venga, dato antes de seguir, Beijing 2008, 50 medallas despojadas, 34 atletas descalificados. Londres 2012, récord, 38 despojadas, 83 descalificados. Y en Río, Tokio. Y en Río 2016, 4 y 4. Tokio todavía no está porque casi siempre se demoran unos años investigando el tema del pasaporte biológico. Bueno, yo le pongo 50, a cuando salgan unos años a ver qué pasa. Es probable que esté por ahí. Sí, Seba, definitivamente un tema apasionante, ¿o no? Pacho, ¿te fuiste ahí o qué? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho perfecto. Que definitivamente un tema apasionante esto del doping. Sí, no, es un tema que hay que manejarlo con... no calentándose mucho y siendo muy neutro, porque uno aquí no estamos diciendo, no, yo lo haría, yo no lo haría, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no, estamos dando la información y explicando cómo más o menos uno percibe que los deportes se manejan, ¿cierto? Y es una realidad que el que la quiera aceptar, el que quiera poner bravo, el que quiera controversia, ya en su casa, con sus allegados y sus amigos, puede poner el tema, ustedes qué opinan, tal, pero aquí no tomamos partido, aquí solo estamos contando la historia. Y muy importante irse atrás a entender las motivaciones, porque hablamos de motivaciones políticas, hay motivaciones económicas, de cómo mantener el espectáculo, claro. Esos grandes ídolos que no se caigan, porque yo te digo, el tenis y Nadal no es lo mismo. Exacto, sí. Te imaginas, no, Nadal se ganó un Grand Slam y ya, no volvió a jugar porque... parece que le estaban haciendo un tratamiento y estaba opado. No, pues, imagínate. Y lo mismo, y el despegue que pegó el ciclismo gracias a Lance Armstrong en Estados Unidos es de otro nivel. No, en Estados Unidos y en el mundo. Y en el mundo, sí. Así es más, y hoy es hasta difícil porque hoy cuántos estadounidenses hay en el Tour de France. Van al Tour de France, muy pocos. Muy pocos. Las pasadas hicimos la cuenta y son muy pocos. Sí, y todavía, pues, o sea, Lance, sea lo que sea, para muchos... y pues y me incluyo, para mí sigue siendo un supremamente leyenda, porque pues lo que logró con o sin, y lo que dicen todos los que han declarado en el caso, dicen, no, sí, él está dopado, pero es que todos de Lance hasta el número 300 estaban en esos 7 Tours de Francia, estaban dopados. No, entonces no sigamos investigando, o sea, porque... dijeron, si investigamos, si todo el mundo está diciendo lo mismo, ¿para qué vamos a seguir investigando? Entonces va a tocar sancionar a 3.000 ciclistas. ¿Me entendés? Se les iba a volver, sí. Es un problema ya masivo. Entonces ahí sí lo callaron. Bueno, ya cayó el que más no importaba, el que más hora estaba dando. Listo, ya, dejen a lo otro así. Eso es así. Pues porque cuando se supone que a vos te despojan, te llega la medalla, como hemos visto en los documentales de Netflix que están en estos de patinaje, que hay doping, patinaje sobre hielo, que han cogido gente con doping, sobornan jueces. Cuando a vos te despojan de una medalla, no es que la medalla quede vacía. Se supone que va para el que quedó en el, en el, rank,
en el ranking, ¿cierto? O sea, si vos quedaste de tercero, se la dan al que te quita la tercera, se la dan al cuarto. Si vos vas a ver los resultados del Tour de Francia, nadie quedaron en blanco. ¿Por qué? Porque fueron a preguntar, venga y Ulrich, dopao, venga y dopao, venga y el que, dopao, y el, pero ya vamos en el 20, ¿estás seguro? Dopao, o sea, de ahí para abajo todos, entonces a nadie lo dieron, dijeron, no, dejemos alguna en blanco, no hay nada para hacer. Sí, eso es así. Bueno, Sebas, qué buen episodio, ¿qué más daticos tenés por ahí para que cerremos? ¿Qué más datos? No te, a ver, no, esos eran las cantidades de las medallas, muy, muy enfocado en los olímpicos, porque siempre que uno habla de doping, volvemos a lo mismo, lo que dije, cae uno en el cliché de siempre hablar de ciclismo. Entonces, quise dar los datos de olímpicos para que la gente diga, ah, los olímpicos también, porque hay gente que no cree, ¿cierto? No, es que en los olímpicos eso es... Hasta en las escobitas. Impresionante. Hasta en las escobitas, en el curling olímpico, que es un deporte de invierno, salió la noticia, en un episodio aquí lo mencionamos, y vamos a volver a dar el dato. Creo que era de Suecia, ¿cierto? Ya no me acuerdo. Pero creo que era el equipo de Suecia, uno de los del curling, que son los que barren hacia el hielo y van moviendo una piedra por encima del hielo. Un man de esos dice que dopado, hermano. ¿Ah? Mira, eso descalificados es... por dopaje, el doble ruso Mr. Curling. Ah, ruso, ya eran rusos. Yo metiendo a los suecos aquí. Pero, soy para todos. Pero imagínate, ahí está, o sea, en todo. En todo. En todos los deportes, que quede pues el mensaje que el ciclismo es pues como la entrada al tema, pero esto es un tema que está en todo. Incluso, Pacho, y qué pena, ya te doy la palabra, pero se me ocurrió, en algún momento hablamos que el doping no solo es deportivo. Ah, mira que en las universidades en Estados Unidos hay una problemática de salud, que es que los estudiantes no duermen y toman también metanfetaminas, el exceso del uso de bebidas energizantes, la cantidad de azúcar, drogas psiquiátricas para no dormir y estar alerta y poder estudiar. Eso no sé si lo has visto, que es una problemática pues, de salud en Estados Unidos. Fútbol americano, pues obviamente la NFL nunca muestra nada, pero todos están... En el béisbol se ha visto más, han salido uno que otro caso, pero también lo cubren muy bien. Y en el béisbol sí sabemos que todos esos manes están soplados como una crispeta. ¿Qué más? Entonces, para mostrarte pues que no solo es un solo deporte, no es hasta en el estudio, hermano. Sí, y para mí, Sebas, hay algo que igual va a seguir marcando la diferencia, a pesar de ese doping físico, doping mecánico, y es lo que hablamos al principio, que el doping también puede ser mental. Y es, claro, si todos los del Tour de France están con doping, hay algo que marca, y todos tienen muy buen equipo, muy buenos entrenamientos, muy buenos nutricionistas, hay algo que marca mucho la diferencia y es ese componente mental. Y es un componente que si vos te pones a ver, más allá de lo que hablábamos ahorita de la música y tal, es algo que todavía sigue marcando la diferencia y que no está tan contaminado como el resto de cosas. No está, sí, tan correcto, contaminado, y es lo que termina al final marcando la diferencia, ¿cierto? Porque si todos consumieron algo que les mejoró el rendimiento, tuvieron el mejor entrenamiento, de todos modos llega un punto donde el que esté mejor preparado psicológicamente es el que va a ganar y el que va a marcar la diferencia. Claro, el que esté menos distraído, por decirlo así, el que no se esté separando de la mujer, el que esté estable con la familia, el que no tenga un hijo enfermo, el que no se le haya acabado de morir un familiar, aunque hay veces vemos que es tan teso lo que decís, es tan teso el tema psicológico, que es, hay deportistas, y lo vimos muchas veces en los medallistas olímpicos recibiendo la medalla de oro, de plata o bronce, y ahí ya contaban la historia. Y a este deportista ayer se le murió el papá, se le murió la hermana, y voltean, esos deportistas tienen una cabeza tan tesa que son capaces de voltear una situación adversa y volver la motivación. Entonces... Sí. Entonces, es lo que decís, totalmente de acuerdo. Si no tenés una cabeza psicológicamente y psiquiátricamente bien, bien llevada, eso es lo que va a terminar marcando la diferencia. Y eso también requiere, vuelvo y digo, de muchas veces la parte económica y de hacerlo, pues, de preparación. De preparación.
sea, en algún momento, y vamos a recomendarle a la audiencia, vos me recomendaste un librito de una corredora que luego se volvió triatleta. ¿Te acordás del nombre de la corredora? Sí, se llama The Mindset of a Champion. The Mindset of a Champion. Y una de las Sí. cosas que ella decía ahí era precisamente eso, que cuando ella llega a una competencia, todos entrenaron igual de bien, todos Sí. durmieron igual de bien, todos se alimentaron igual de bien. Lo que marca la diferencia es esa capacidad de decir mentalmente, ¿cómo doy una millita extra? ¿Cómo soy capaz de sobreponerme a una situación difícil en carrera? ¿Cómo ir perdiendo y darle la vuelta? Eso es lo que marca la diferencia. Sí, me acuerdo el apellido de ella, pero no me acuerdo. Seiger, creo que es Johanna, Johanna Seiger. Joana Zeiger, sí, buen libro, Sí. muy buen libro. Buen libro, sí. Es eso, es como ella le dio la vuelta, pues, como a todas esas situaciones adversas y logró sobreponerse, pues, de llevar. Ella duró como 9 años lesionada y una cosa que no sabía qué era y lo solucionó, pues. Terminó yendo a Juegos Olímpicos, bueno, una locura. Bueno, Sebas, qué buen episodio. Muy bueno, recomendación, no se dopen mucho, a no ser que sea necesario o que vayan a disputar un título mundial y que no los cojan, muchachos. Chequen siempre con su médico de cabecera. Sí, claro. Y obviamente también decirle a los empeliculados que noto que volvemos a lo mismo, ya la línea, lo que el resumen de este episodio, ey, coja la suave con la línea moral. Entonces ven un man que pone unos sueros, uy, viste que aquel se dopó, pero ¿y si los sueros los pone ya cualquier médico? Uno va a los jueguitos allí infantiles de tan y todos peladitos están poniendo sueros, pues, o sea, ya hay sueros, pero no has visto que hay sueros ya, que para los niños, que no sé qué, que para el estrés del colegio, desde que tienen 10 años, ya que los sueritos, que vitamina C, que no sé qué, o sea, eso ya es normal. Entonces, la línea moral, no la para el que esté oyendo y tenga esa línea moral muy psicorrígida y sea muy paturro, hombre, muévala un poquito para arriba, no sea tan empeliculado, ¿cierto? También es para los dos lados, ¿no? Y para el que es empeliculado con consumir cosas sospechosas, váyale a la R, hermano, que tampoco eso va a vivir, ¿cierto? Ya. Un balance, Bueno, lo que decimos aquí en la banca. Esto es deporte y vida. Entonces, un balance, balance. un balance. Bueno, Sebas, un abrazo. Pacho, lo mismo, hermano. Un abrazo Bueno. y quedamos, recordémosle a la gente, vamos a hacer un pacto aquí en vivo para que la gente sea testigo. Quedamos en un episodio semanal y de pronto, pues de pronto no. La idea es tener de nuevo los invitados como en pandemia, que era más fácil. Pero también tener un invitado de pronto cada 15 o cada semana. Así es, esto no para, Sebas, esto no para. Me voy feliz del día de hoy. Pacho, un abrazo, hablamos. Un abrazo. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan.